¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo hablando en esta ocasión de PlayStation 5 y lo que se está hablando por ahí por redes sociales, que yo, pues desde ya, ¿vale? Mi propia opinión, pienso que esto no vale absolutamente para nada y ahora te voy a explicar el por qué, ¿vale? Recuerden, es solo mi opinión, ¿vale? Bueno, estamos leyendo la página de Wololo, desde aquí un millón de gracias, siempre nos tiene al día con todo este tipo de noticias. Y se hace eco, ¿vale?, de una noticia que dice que un ataque de inyección de fallas en la CPU AMD, que ya saben que PlayStation 5 monta AMD, podría ser muy relevante para un hack o un posible hack de Play 5. Yo cuando he leído esto, pues digo, ¿esto qué? Me he puesto a mirar. Y nada, seguimos leyendo. Dice que los investigadores de seguridad Robert Buren y Jim Pierre han publicado un ataque de hardware contra el procesador seguro de AMD. Y dice también que el coprocesador a cargo de manejar un arranque seguro en la serie AMD Zen. La PS5 utiliza una CPU Zen 2 personalizada que podría verse afectada. Siempre dice que podría, ¿vale? El truco, dicen, que permite a un atacante ejecutar cargas útiles personalizadas en los AMD SP de todas las microarquitecturas que admiten el CEP actualmente en el mercado, el Zen 1, el Zen 2 y el Zen 3, ¿vale? El documento técnico de los investigadores se publicó hace aproximadamente un mes con un código de muestra proporcionado en YouTube hace 2 semanas y una presentación en vivo programada para noviembre de este año, ¿vale? El fallo en el procesador seguro, mira, aquí nos cuenta un poquito, ¿vale? El documento y los datos se centran principalmente en C, ¿vale? Virtualización cifrada segura para mostrar que una vez pirateado no se puede confiar en, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué pienso yo, vale? Yo dejo la noticia, la fuente ahí y ahora, como os digo, pues voy a dar pues mi simple opinión. Bueno, es muy sencillo. Si ya de por sí, lo que yo pienso, ¿vale? Si ya de por sí cuesta trabajo que un desarrollador saque cualquier tipo de liberación, cualquier cosa para una consola a día de hoy, si ya de por sí cuesta trabajo, imaginaros el trabajo que puede llegar a costar que alguien saque un pirateo, estando Sony por detrás con el programa de pago por vulnerabilidades. O sea, como una persona, es lo que yo pienso, ¿vale? Ojalá me equivoque y tenga que hacer un vídeo diciendo, chavales, me equivoqué, que hago uno, no, hago 50 vídeos, ¿no? Vamos, lo que haga falta, no se preocupe. Pero es lo que yo pienso, si Sony está pagando por encontrar fallos, vulnerabilidades en PS4, en PS5, no creo yo que nadie vaya a liberar un pirateo gratis por la cara. Estamos en PlayStation 4, no sé las personas en el mundo que estarán trabajando, que parece ser que hay una o dos nada más que están trabajando en un supuesto hack de la PlayStation 4, que yo estaré aquí como siempre para informaros, ¿vale? Hay gente que está trabajando en eso y Sony le está pagando para que no lo liberen o al menos para que les haga llegar el fallo, para que lo tapen. Imaginaros en PlayStation 5, que acaba de salir, que tiene 4 juegos, ¿vale? 4 juegos es una expresión para aquellos que siempre cogen las palabras medidas. Es una expresión que solemos decir. Hay 4 juegos, hay bastantes juegos de Play 5, pero es una expresión, ¿vale? Hay poquitos juegos. Imaginaros que se pirateara la PlayStation 5 con 4 juegos. O sea, no, ni merece la pena ni quedarse atascado. Por ejemplo, mañana sale el hack de esto y hay 4 juegos y te quedas atascado ahí en una consola que acaba de salir con el montón de títulos que van a salir, ¿vale? Independientemente de los que piensen que si esto es mejor que Olo, que la Xbox, que si Xbox es mejor, a mí eso ya saben que me da absolutamente igual. Yo vengo aquí a hablaros de lo que hay. Entonces, es lo que yo pienso, ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo pienso personalmente que esto que hemos leído, pues si ya cuesta trabajo de sacarlo gratis, imaginaros si alguien pagara para que no lo saque. Ya lo que quedaría aquí es, por ejemplo, como hizo The Flow, ¿no? Que The Flow sacó el pirateo. Pudimos ver una conversación donde, pues, Sony, él le preguntaba a Sony The Flow, oye, mira, ¿puedo sacar el hackeo? ¿Puedo sacar el pirateo? Le dijeron que sí, se liberó y todo el mundo, viva la pepa. Para aquel que no lo crea, pues sí, chavales, Sony fue fue quien le dijo que lo sacara, ¿vale? En la propia página de recompensa está la conversación, además pone al final caso cerrado. Él le pregunta que si puede liberarlo, ellos le dicen que sí, se libera el exploit, podemos tener el exploit en la consola hasta las 7:55, fue el último, y no pasa nada. O sea, a Sony le da absolutamente igual. Así que para Play 5, pues no sé, solo queda esa pequeña esperanza que en el caso que eso fuera real, pues que diga, bueno, venga, sácalo, pero lo dudo mucho. Por eso te digo, a mí me parece bien que estén trabajando en todo esto. Yo estoy aquí para darte las noticias, te guste más, te guste menos, sea de tu agrado o no sea de tu agrado, yo te doy la noticia, la noticia está ahí para contarla, pero yo personalmente pienso que esto no va a llegar a ningún sitio.
te traigo la información porque me vas a acabar preguntando. Y es mi opinión, ¿vale? Ahí está el fallo en el procesador, seguro de AMD, pero yo creo que no va a salir, ¿vale? Así que nada, para todos aquellos interesados en PlayStation 4, chavales, sin duda el mejor canal, suscríbanse, ¿vale? Estén suscritos, la campanita activa, que en el momento que salga algo, lo más mínimo, yo estaré aquí para traeros información al igual que traemos este vídeo. Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.